que es un gran desafío para la Iglesia, quedarse ahora sin el liderazgo de Jaime, que fue un, desempeñó un papel muy importante en la renovación de la Iglesia cubana, pero yo diría también en la sociedad cubana. Ya una vez estando aquí, la católico, la fe, y así llegarle más. Pues para nosotros es como si hubiéramos perdido algo de eso, de esa gran comunión, de lo que nos tocó a nosotros, que nos hiciera llegar el Evangelio aquí a Cuba. Bueno, una pérdida bastante dura, bastante triste, porque fue un cardenal que se dedicaba a pedir mucha paz para el mundo.